Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos? Espero que estemos muy bien. Ya nada más estoy haciendo los últimos ajustes. Parece que ya está. Así que vamos a continuar con la serie de Fable, que ya hace falta. Y pues vamos a darle a ver qué tal se pone este juego. Espero que muy bien. A mí me encanta Fable. Y vamos a ver. Vamos a continuar la partida. Que nos íbamos a quedar para ir a la arena. A la arena, que me encantan las misiones de la arena. Es súper divertido. Así que, pues vamos a continuar. Y bienvenidos a todos los que van entrando al directo. Me quedé haciendo alardes. Vale, así está bien. Y vamos a conseguir un par de cosas. Ya somos muy rápidos. Chaca, chaca, chaca. Y vamos consiguiendo cositas. Ok, sí. Ando, recuperando los botones. Porque hace bastante que no juego Fable. Ya saben que juego Fable cada... de vez en cuando. Bueno, no diario, pues. Les digo, espero que se esté viendo bien. Espero que esté jalando bien a 60 cuadros. Y que ustedes no tengan ningún problema. Igual, ya saben, si tienen algún problema de calidad o cualquier cosa, nada más es cuestión de que le bajen un poquito a la calidad y ya. Hola. ¿Cómo están? Quiero... Tú no, tú no. Tú. Hola. ¿Por qué tan caro? Dios, esto está bien pinche caro. Okay. Pues ni pedo, vamos a agarrarlas. Quítense. ¡Quítense, estorbosos! Vamos a dormir un rato. 35. Bastante aceptable. Vamos a dormir un poco para que se haga... ¿What? No, no quería que se hiciera de noche. ¿Otra vez? Yo lo que quería es que se hiciera de día. ¿Ah, sí? Ok. ¿Queréis contratar a un espadachín? No, no quiero espadachines. Vamos a ver. No me extraña que seáis candidato para la arena. Habéis hecho lo imposible. Soy candidato de la arena. Sí. ¿Esta tiene misiones? ¿No os gustaría regalarme una alianza de boda? ¿What? No, vete a la verga. ¡Qué aventada, oye! No. Ah, sí, tengo un par de libros para regalar en la escuela, así que vamos a regalarlos. Me veo muy poderoso con esta armadura. ¡Muajajaja! Hola. Ah, hola otra vez. ¿Habéis encontrado algún material de lectura interesante? ¿Sí? Anda, pero si es Criaturas de Albión volumen 1, un modo perfecto de aprender ciencias naturales. Claro, aprendamos. Sí. Es reconfortante ver que un héroe se interesa tanto en la educación. Yo sí me intereso. Sale, enséñales. Hoy vamos a estudiar el volumen 1 de Criaturas de Albión. Bien, Ese güey se sigue sentando al ¿quién revés. sabe lo que son los aulladores?
Aunque apuesto a que nunca habéis oído a uno, ¿verdad? Eso es porque se mantienen alejados de las aldeas. Pero en campo abierto es una historia muy diferente. Y a veces se los puede oír aullando en la noche. Sí, le hacen bien feo. Le hacen... Pueden coger los corazones de incluso los hombres más valientes. Oírlo no solo te deja helado hasta los huesos, también te consume la energía. Oh. Según el sabio Richard Phillips, se alimentan de la fuerza vital de los hombres absorbiendo sus almas. De un modo u otro, si alguna vez veis uno, pronto acabaréis como ellos, gritando. Oh. Oh, sí. Ok. ¿Tenéis una donación? ¿Una historia de amor? Qué bonito. Con un título así, seguro que será apropiado para los niños. Sí, yo creo que sí. ¡Te lo regalo! ¿Por qué no os quedáis a escuchar, héroe? ¿Nunca es demasiado tarde para aprender? Sí. Me quedo. La senda del guerrero se cobra su precio en el rostro de un héroe. Y las mujeres volarán y escaparán antes de que pueda perseguirlas. ¡Lol! Marcado y desencantado, un héroe llamado Ralph robó todas las riquezas de los comerciantes. ¡Oh! Usó su oro para comprar regalos románticos para todas las... damas. ¡Eso no es para niños! Las mujeres de Albión cayeron a sus pies y Ralph tenía donde elegir. Hasta que finalmente eligió a una guapa jovencita y le compró un bello vestido de novia. Pero demasiado tarde se dio cuenta de que el amor verdadero no se basa en las riquezas. A su esposa solo le importaba el dinero y las gemas que guardaba en la estantería. Amor. Hay muchas que son así, oye. Ralph le aplicó el hacha a su... ¡Lol! Cabeza. Esto lo puso en la pared... justo sobre la cama. Así la mujer se convirtió tristemente en la primera esposa. Eso no es para niños. Y Ralph dejó de lado el matrimonio por la vida de héroe. Holy shit. Creo que es suficiente por hoy. Suficiente de libros por hoy. Ok. Ay, no. Hola, buenas tardes. ¿Por qué no pateaste a la gallina? ¿Qué tenemos de interés? Necesito un arco. Wow. Pues es que tengo, ¿no? El de ébano. Sí, pues es el que tengo. Vale. Pues vámonos al gremio de héroes y vamos ahora a hacer la misión. Para ir a la arena. Esto de la arena se pone muy bueno. A mí me encanta. ¿Tú qué? Un combate a muerte en la arena. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué? Seguro que encontráis algo de vuestro agrado. No, no quiero vender. No, si quiero va a ser un arco. ¡A su madre! ¡Está carísimo! ¡Vaya, mamoncete! ¡Mamoncete! ¿Por qué me dices mamoncete? Ok. Perfecto.
¡Ahora sí! ¡Vamos a la arena! Vamos a la arena a darnos unos putazos. Ah, chinga, dice que aquí tengo una misión. Pero, ¿qué misión será? Ah, no, ese es un juglar. ¿O qué chingados es esto? Hola. Ah, no, ¿cuál alianza? ¡Déjenme en paz! Ok. Ahora sí, vamos a la arena. Esto se va a poner bueno. ¿Es con este? Sí. Ok, vale. De todos modos, ahorita vamos a matar un par de enemigos y supongo que me iré acordando. Genial. Sí, hay enemigos, por lo tanto. Ah, es un golem. Sí, es un golem. A ver tú. Ale. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Yeah. Gracias por lo de supremo. Vale. Vamos a la arena, ahora sí. Con todo. A la arena. Sí, señor. Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Tú qué es? Vende títulos, ¿no? A ver, labrador, portador de la muerte, peregrino, gladiador, este me gusta. Esquiva flechas. Pero es que me gusta más Avatar. Sí, me gusta más Avatar. ¡Me encanta! ¡Me gusta! Ok. Quítense. Hola. ¿Como espectador o participante? ¡Como participante, perro! Participante, ¿eh? Bueno, necesitaréis una candidatura del gremio como todos los demás. ¿Ya la tengo, papá? ¿Ya tenéis una? Disculpa. Pasad cuando queráis. ¿Ya estás listo? ¿Estás listo para entrar a la arena? Sí, por de una aquí, vez. Por favor. Vamos a hacer matanza. Matanza a destrucción. Bienvenido a la sala de los héroes. Si me seguís, os llevaré a la zona de preparación de la arena. ¿Qué? En serio, el público no es consciente de la historia de este lugar. Los primeros héroes de la arena, el patrimonio de nuestra tierra. ¿Pero le importa a la gente? No. A nadie le interesa la historia, solo los héroes actuales. Pero creo que toda era necesita sus propios héroes. Pues yo voy a ser la leyenda. Usadlo como cita si queréis. Vale, yo estoy más que listo para partir hocicos. ¿Quién sigue? Bienvenido a la arena de Witchwood. Primero un par de puntos básicos. Vale. En primer lugar, debo recordaros que reservéis vuestra agresividad para la propia arena. Si alguno trata de acabar con sus rivales aquí dentro, tendrá problemas. Estáis avisados. Segundo, la salida.
Ese güey se me queda viendo. De cada ronda, no durante la ronda. Rod, eso se está poniendo muy feo. Muy bien, a ver, Chameleon, ya habéis oído todo esto antes. Pasad a la primera ronda y mantened contento al público. Sin problema, esto será fácil. Bien, cuando llegue vuestro turno os llamaré y entraréis en la arena por la puerta que acaba de usar nuestro amigo Chameleon. Una vez en la arena, os enfrentaréis a oponentes... ¡Yo me los chingo! Cada grupo de criaturas al que venzáis os dará premios en metálico y aumentará el premio de la siguiente ronda. El objetivo es aguantar ahí fuera tanto como podáis para ganar el gran premio. Ok. Pero podéis volver aquí siempre que queráis para dormir, comprar pociones o más equipo. Aunque si lo hacéis, vuestro premio en la siguiente ronda será cero. Ah, qué poca madre. Es peor. El público creerá que sois un completo fracasado. Los héroes de verdad salen y se quedan. Tanto si descansáis como si no, el premio extra de la arena que entrega el propio Jacob Blades será para el que supere cada ronda con vida. Salid. Yo sí me rifo. Usad bien vuestras habilidades. Aseguraos de que el público disfrute. Y si tenéis que morir, hacedlo con valor. LOL. Esto, esperad vuestro turno. Ok. Por aquí había una tienda. Sí, aquí está. Hola, ¿cómo estás? Creo que podremos haceros una oferta especial, señor. Maya, placas. Placa. Había una brillante. Malla clara, malla oscura, placa. No. Este es el que hubiera querido. Pero bueno, ya ni modo. Armas, ¿qué tienes? Armas no, quiero arcos. 32.814, su puta madre. Pues ni que estuviera hecho de qué, perro. ¿Eh? Este puede que me sirva. No. Ok, poción de curación. Máximo. Poción de voluntad. Máximo. Zanahoria. Máximo. Carne roja. Máximo. Potenciadores. No quiero potenciar. Potenciadores. Ok. No. No, los potenciadores ahorita no los quiero. Ah, y vamos a vender basurilla que tengo por ahí. Creo que podremos haceros una oferta especial, señor. ¡Vamos a vender basura! Vender. Ay. Esta madre. ¿Por qué no me dejas vender? Mamón. A esto sí me dejas, qué mamón eres, neta. Ok. No, pues lo que quiero vender no puedo venderlo. Ah, tengo estas cosas. Ok. Avatar. Ok. Esperar nuestro turno. Siento lo de la falta de presentaciones. Tenemos el estado lleno y quieren acción. Yo también quiero acción. Soy Rod. Me ocupo de todo lo que pasa aquí entre bastidores. Si necesitáis algún consejo sobre luchar en la... No quiero. Toma. Vale, sí. Estoy ready. Ah, pero... Vamos a usar mi otro equipo. Este mero. Vamos a partir hocicos.
Ups. Va. Vamos a arrancarnos. Rod, malas nuevas. Camaleón está, ya sabes, muerto. ¿Qué? ¿Ya? ¿Será idiota? ¿Qué, yo? Muy bien, gente. Parece que Chameleon no ha logrado pasar de la tercera ronda antes de morir como un gallina ante 5.000 personas. Necesitamos un nuevo... ¡Yo jalo! ¿El nuevo? ¿Parecéis preparado? Adelante. Hablad con Al en la puerta. Os dejará entrar en la arena. ¡Yo jalo! ¡Échamelos, échamelos, cabrón! ¿Quién es Hal? ¿Tú eres Hal? Bien, ya os puedo dejar entrar. ¿Seguro que estáis listo? Sí, estoy listo. Sí. Ah, primera ronda. De estas siempre suelen salir zumbando. ¿Zumbando? ¡Zumbando! ¡Jeje! ¡Esa es buena, Al! ¡Zumbando! ¡Qué gracia! ¡Jo, jo, jo, jo! A mí me encanta. Esta misión de la arena me fascina. Para vuestro entretenimiento, os presento a Avatar. Famoso por hazañas tales como la de la granja Huerto y derrotar al exhéroe Twinblade. Como los demás bravos contendientes, este prometedor aspirante tiene un ojo puesto en el gran premio de esta noche. Entrega el propio Jaco Blade. ¡Échenmelo! Va, 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 va. ¡Me los chingo! ¡Ya! 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 Ahí está. ¡Dos! ¡Uno! ¡Adelante! ¡Ah, ya está! ¡Se me olvidó! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Quién sigue? Vale. Tres, dos, ¡échamelos! Uno. Adelante. Con razón dice que salían zumbando. Vale, échamelos, échamelos, cabrón. Luchar así se merece 100 de oro. ¿100 de oro? La siguiente ronda valdrá 500 de oro. Sí. Sale, jalo. Puede que sea nuevo en la arena, pero ya ha superado la primera ronda. Veamos qué tal le va en la segunda ronda. Es una de las preferidas del público. Los crueles malolientes hobbies. ¡Échamelos! Me cagan los... Dos. Uno. Adelante. Toma. Estos son los que me cagan. Dale, chingar a su madre. Dos. Uno. Adelante. ¡Ah! Estos, toma. ¿Dónde anda? Acá está. ¡Toma! ¡Ah, que la chingada! Toma. Tres, dos, uno. Adelante. Toma. Y toma. Ya. Dale, a tomar por culo. A todas faltas. Toma, toma, toma. Tres, dos, uno. Échame al siguiente. Adelante. Toma. Intentad aumentar aún más vuestro multiplicador de combate.
Más mamón si lo tengo en 20. Toma. Y toma. Vale, ¿quién sigue? 23 al multiplicador de combate. 600 de oro ganados de momento. Y hay otros 1000 en juego en la siguiente ronda. Va, échamelo, échamelo. Damas y caballeros, es la hora de la ronda por equipo. Ah, me van a echar a la Whisper. La Whisper. Es la hermana de la leyenda de la arena, Thunder. Recibimos a Whisper. Así que los dos juntos podrán vencer a los Valverinos. Ah, los lobos. Entonces necesito un arma con plata. Espera, espera, espera. Toma, 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 toma. Ah, que la chingada. Toma, toma. Hijo de puta. Otro. Chingar a su madre. Échame al que sigue. Toma, toma. Sale. Adelante. Otro. ¡Ah! Ah, que la chingada. Toma, toma. Ah, pinche Whisper perra. 3, 2, 1. Adelante. Hay uno blanco. Ah, que la chingada. Uf, uf, uf. Ah, chingar. Ah, su madre. Oh, otro. ¿Dónde andas? Otro más. La mierda. Ahí está. Uf. Que la mierda.
¡Ah, que la chingada! Toma, 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 toma. Ah, cómo chingan. Toma. Ah, amén. Es lo único que no me gusta de los chingados valverinos. Mueven como locos. Premio de 1000 de oro contantes y sonantes, vaya. 1600 embolsados. Y la siguiente ronda ofrece otros 2000. ¡Ojo! Yo los quiero. Estos dos hicieron un gran trabajo la ronda anterior, damas y caballeros. Vemos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Cualquiera que se haya atrevido a pasar por el cementerio Litchfield últimamente sabrá de qué hablo. Son los no muertos. Ah, sí. ¡Tres! Ok. Equipo. Armas. ¡Dos! ¡Uno! ¡Adelante! Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Estas cosas. Okay, otro. Échame al que sigue. Okay. Toma. ¡Horas, pendeja! ¡A mí no me estés pegando! Ya, ya, ya. Toma. Estos güeyes son malos para mantener contadores, oye. Uno. Adelante. Uf. Okay. Vale, bien. Uf. Dos. Uno. Adelante. ¿Más? Ouch. Uf.
Ok. ¡Toma! ¡Este idiota! ¡Avienta basura! ¡Ah, que la chingada! ¡Toma! Ahí está. ¿Por qué me hacen bu, perros? Espero que eso valiera 2000 de oro. Supongo que sí. Sale. Han ganado 3600 de oro. Uf. Pero se quedarán otra ronda para hacerse con otros 3000. Ay, cabrón, 6000 de oro. Sí, jalo. Venga, dame más dinero. La situación se va caldeando. Ya hemos perdido 3 héroes. Va siendo hora de poner más nerviosos a los combatientes supervivientes. ¿Quién sigue? La quinta ronda y aquí están. Se han salvado del tajo del verdugo. Demos un fuerte aplauso. Uf. Los bandidos de la banda de la mano negra. Estos güeyes están rudos. 3, 2, 1. Adelante. Sí, a huevo. Los otros, los negritos son los que están bien perros. Vale. Chame, que sigue. Uno. Adelante. No. Toma, toma. Los pinches valverinos fueron los que más me costaron. Ah, ahora sí tengo aplausos de toda la banda. Estos hijos de puta. Toma. Uf. A estos solamente los abres a florituras, a los hijos de perra. Toma, 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 toma. Uy, uy, uy. Ah, hija de perra. ¿Quién sigue? Adelante. Toma, cabrón. Más que cae. Toma. Otro perro. Ah, hija de la chinga. No avientes bombas. Toma. Uf. Perfecto. Estupendos 3000 de oro más por eso.
Han ingresado 6.600 de oro. ¡Oh, un barote! Si fuera suficiente, hay otros 4.000 disponibles por la siguiente ronda. ¿Otros 4.000? ¡Me la he hecho! Nuestros intrépidos héroes han dado buena cuenta de avispas, bandidos, hobbies, malverinos e incluso no muertos. ¿Qué sigue? ¿Y ahora qué? ¿Qué podría suponer un peligro para nuestros nobles combatientes? Damas y caballeros, es la sexta ronda. Las poderosas trolls de tierra de Ingrid. ¡Trolls! Ya. Vale, chingar a su madre. Auch. Uy, uy, uy. Vale, la mierda. Las trolls están muy fácil. Los valverinos fueron los que más me costaron. Y otros 4.000. ¿Qué sigue? Wow, un total de 10.600 de oro. Suficiente para una casita. Querrán otros 8.000. ¡Ay, cabrón, más! Sí, me los chingo. Las cosas se están poniendo. Dame más, dame más. Cualquiera puede ver que siente. ¿Pero qué se interpone entre nuestros nobles héroes y sus ganancias? ¿Es un montón de escombros? ¡No! Son los trolls de roca, Spano y Groy. ¿Ahora trolls de roca? ¡Va! ¡Me los chingo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adelante! ¡Ale! ¡Venga! ¿La otra qué anda haciendo? Ah. Vamos, vamos, vamos. Vale, el que sigue. Toma, toma, toma. Toma, 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 cabrón. Uy, 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 uy. Ahí está. ¿Qué sigue? Otros 8.000 de oro. 18.600 embolsados y solo queda una ronda. ¿Vale la pena morir por otros 10.000? Sí, los quiero. Jalo. Échamelos. Échamelos a andar. Damas y caballeros. Hoy hemos visto a los luchadores de Arena de Albión. Demos un fuerte aplauso a nuestros triunfadores héroes. Pero ahora, octava ronda. El combate final. Aquí llega. Arakanox, échamelo, échamelo. 3, 2, 1. Adelante. Uf. Thank you.
Toma, 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 perro, toma. Ey, 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 ey. Uy, 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 uy. ¡Ah! ¡Que la chingamos! Es que... puta cosa. Ah, okay. Ahora sí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Okay. Vamos. Okay, ya entendí. ¿Y ahora? Ok, ¿matando estas cosas le bajo vida? No. No, 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 pero bueno. ¿Dónde anda? Ah, ya sé. Ok. Y... toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Okay, okay. Okay, bien. Dale, dale, dale. Con esta me la chingo. ¡Me lo chingo! ¡Ahí está! ¡Genial! ¡Woohoo! El banco de la arena ha quebrado del todo. Esos son otros 10.000 de oro. ¡Ah! Con esto hará un gran total de 28.600 de oro. ¡Soy millonario! Ahora sí. Tenemos dos vencedores. ¡Increíble! Así que, ¿qué pasará? ¿Dos ganadores y un único premio? Aquí las cosas cambian. Como ya sabemos, hoy tenemos un invitado especial. Es el único e inigualable héroe de héroes... Jacob Blaze. He vuelto. Ok. Tras una eternidad lejos de todos vosotros, Jacob Blades ha vuelto. Esta arena es todo lo bueno de Albion. Y vosotros todo lo que merece la pena en ella. Perro. Me honra volver a encontrarme ante vosotros. Y propongo algo para tan señalada ocasión. Una última ronda. Un combate a muerte entre los dos héroes que quedan en pie. ¿A muerte? El ganador recibirá un premio especial. El perdedor tendrá el privilegio de morir ante todos. ¿Qué se creen que hacen? No pueden hacerlo. Pienso luchar con ganas, pero no os mataré. No puedo mataros. Vinimos aquí a ofrecer un buen espectáculo y eso haremos. Me late cacahuates. Caga. Uf. Toma. Yeah.
que haga eso. ¡No brinques! Mírala. Toma. Pero, ¿será capaz de hacerlo? ¿Matará a Whisper o echará a perder su victoria? No lo harás, granjero. No contamos, solo hijos. Lo acordarás. Lo hacemos por ti. Aquí, es exactamente lo que les decía. Tengo la opción de matar a Whisper o de irme. Y como estamos tomando el camino del bien, pues me voy. Pero mi querida Lady, ha sido pura suerte. No es más que un... ¿Hola? Ah, ahí estáis. El héroe del que habla todo el mundo. Estoy impresionada. Y eso no sucede. Gracias. Soy muy poderoso. Pero disculpad mis modales. Soy Lady Grey, alcaldesa de Bowerstone. Veo que sois un hombre de valía. Deberíais venir a verme a mi mansión de Bowerstone Norte. Milady, si tan solo... Thunder, estoy harta de vuestras protestas, harta de vuestros celos. ¡Ah, lol! Vuestro momento de gloria pasó hace tiempo. Deberíais aprender a aceptarlo. Como iba diciendo, héroe, espero ciertamente que aceptéis mi invitación. Tenemos mucho que discutir. Esto no ha terminado. La sangre nueva se vierte como cualquier otra. Y la vuestra se verterá en breve. Pero si yo no hice nada. Hasta perdoné a tu hermana, perro. Eso ha sido increíble. Hacía mucho tiempo que no veía algo así. Os volveré a llevar por la sala de los héroes. Os merecéis realmente un lugar entre ellos. Gracias. La verdad, me recordáis a alguien que luchó aquí hace muchos años. Mi memoria no es lo que era, pero se llamaba Scarlet Rogue. Eso es. Oh. ¿Habíais oído hablar de ella? Seguramente no, es anterior a vuestra época. Pero si miráis a vuestra derecha, veréis su estatua. Fue la primera heroína en convertirse en campeona de la arena. Wow. Su mamá. Era una buena heroína, pero tan blandengue como vos. Pero su dedicación tuvo un precio. No volvió a ser la misma tras su combate final. Ahora vive en total soledad, abatida por no lograr salvar a su familia hace mucho tiempo. Mas aquí estáis. Sabía que su hijo acabaría aquí algún día. Lo lleváis a y vuestra hermana también. Deberíais traérmela. Ardo en deseos de reuniros con vuestra madre. Pensad en la alegría que le daría. Oh, y Jacob Blaze era un perro. Scarlet Rogue, la cazadora de malverinos. Otrora uno de los más feroces héroes de Albion. Pero su batalla más magnífica también sería la última. Emboscada por una docena de malverinos, Scarlet los mató a todos, solo para caer herida y agotada junto a sus cadáveres. Y allí habría perecido de no ser por Brom, un simple y gentil silvicultor que la cuidó hasta que se recuperó. Con el tiempo se casaron y tuvieron dos niños, una niña y luego un chico. Oh, ¿quién diría? Los días de muerte de Scarlet quedaban atrás. ¿Quién lo diría? Decidáis lo que decidáis, os ganasteis el sello de campeón. Todo el mundo os reconocerá como campeón de la arena y os permitirá acceder a Bowerstone Norte. No lo perdáis, es bastante valioso. Ya, nos echamos la arena en una sola sentada. Mendigos valverinos, me costaron más trabajo que cualquier otro. Son demasiado molestos los cabrones, sus movimientos. 31.000 de oro. Y conseguimos los alardes.
Sí. Perfectísimo. Teresa quiere veros en la mansión Grey. Mansión Grey. Habéis alcanzado la categoría de muy famoso. Alábenme. Alábenme, perros. Bueno, supongo que no estuvo mal. Vale. Pues vámonos al gremio. Y terminamos otro capítulo más. Estuvo muy bien, estuvo bastante, bastante bien. Yo me divertí mucho, espero que ustedes también. Y como siempre les digo, pueden ver la repetición directamente desde YouTube si no alcanzaron a verla toda en Twitch, o viceversa, si quieren verme en vivo, estamos cada tercer día. Es decir, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Y así cada tercer día. Y pues nos vemos en un próximo capítulo. Nada más vamos a ver si podemos mejorar algo. Joder. Falta bastante. Bastante, bastante. A ver, velocidad. Precisión. Astucia. Como sea. De momento vamos a subir el físico, que es el que me interesa subir. Y... de una vez. Perfecto. Y ya nada más me falta 40, 60... No manches, me falta un huevo. Pero bueno. Subimos otro poco. Y pues espero que se hayan divertido y nos vemos pasado mañana, no sé si con Fable, no sé si con algún otro juego, pero nos vemos, espero que se hayan divertido. Hasta luego a todos, bye bye.